Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos Sniper Ghost Warrior Contract 2, gracias a Coach Media, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizarlo y enseñaros lo que nos puede llegar a ofrecer el título. A diferencia de su antecesor, el título ya viene en castellano sin tener que ir a los directorios del juego a cambiar el idioma. Este título tiene mejores físicas, la IA es mucho más inteligente. Y aparte de eso, tenemos un montón de novedades muy pero que muy buenas. Ahora os las voy a enseñar. Voy a darle a elegir región para que veáis un poco lo que nos ofrece el mapa, ¿vale? En el mapa tenemos de primeras lo que viene siendo el tutorial, el cual nos obligan a hacer, pero es bastante bueno. No es un tutorial cansado ni aburrido, sino que es un tutorial bastante interesante porque nos enseñan un montón de cosas que, bueno, pues tenemos que aprender para poder ser bastante sigilosos en la historia. Luego tenemos el primer nivel en el cual yo estoy, pero me he quedado atrapado en un sitio en el que me han visto y por defecto la partida se ha guardado, así que voy a empezarlo de nuevo para que sea más sencillo. Luego tenemos aquí lo que es el arsenal. En el arsenal podemos cambiar todas las armas que queramos de nuestro personaje. Por ejemplo, si yo le doy aquí, puedo elegir esta, puedo elegir el arco, puedo elegir esta otra, pero eso sí, necesitamos diferentes puntos del juego, códigos o créditos, como lo queráis llamar, para poder utilizarlas. El arco pinta muy bien, no sé cuántas flechas en munición llevará, pero pinta muy bien. Tenemos esta ametralladora, que es una RNR-37, rifle de asalto, y tenemos esto, que es una escopeta. Luego tenemos el arco, que es una de mis armas favoritas, y luego tenemos estas otras de aquí. Esta la verdad que pinta bastante bien, que también es un rifle de asalto, y este también. Luego tenemos lo que viene siendo el rifle. Tenemos varios rifles, unos sirven para unas cosas y otros para otras. Por ejemplo, hay unos que son, creo que son para dormir al enemigo, son con dardos tranquilizantes. Luego tenemos los normales que son para eliminar al enemigo fácilmente. Luego tenemos los pesados, que estos pesados tienen un calibre de bala muchísimo mayor al normal. Y vamos, con esas balas podemos flotar cuando eliminemos al enemigo porque vamos, no le va a quedar cabeza donde soportar el cuerpo. Bueno, aquí tenemos también las armas de mano. En las armas de mano tenemos pistolas, rifles. Tenemos la Desert, que esta es la pistola pesada, pero bueno, todo el mundo sabe que esto es la Desert Eagle, que es una pistola que cuando disparas la bala va girando sobre sí misma y vamos, si te toca, olvídate de existir. Tenemos el revólver, que está bastante guapo, y tenemos esta con la que empezamos la historia. Podemos elegir una de estas dos, pero bueno, esta es mejor porque tenemos silenciador. De hecho, voy a mirar a ver si con las sniper podemos tener silenciador con alguna. Esta creo que lleva silenciador por defecto, no estoy seguro. Y luego tenemos las granadas de fragmentación. Como veis, tenemos estas cosillas, tenemos aquí C4, granada de humo, esta pequeña torreta sniper, la cual podemos colocar en el suelo y con los prismáticos podemos darle la orden de que dispare al enemigo. Está guapísima, pero bueno, como veis es un tanto carilla. No sé cuánta munición tiene tampoco, porque en el tutorial no te la enseñan con munición, sino que simplemente te enseñan a disparar y ya está. Luego tenemos el potenciador de aguante, que es para más o menos como en el Call of Duty, que nos pinchamos y nos subimos lo que es el aguante, la vida. Aquí tenemos la granada PM, alarma, un señuelo, un pack de adrenalina, una mina antipersona, que la verdad sirven de mucho en este juego, granada de gas, cuchillo arrojadizo, mina de gas y el MUAP Falcon. Esto es un dron el cual podemos lanzar y podemos utilizar para meternos por dentro de las casas, para identificar a los enemigos, volar sobre la zona, etc. Está muy bien y es bastante guapo este dron, ¿eh? Ya os lo digo yo, que en el tutorial lo usas y está muy bien. Luego tenemos el desarrollo. Estas son las pequeñas habilidades que nos ofrece el título. Por ejemplo, podemos utilizar la máscara y el reconocimiento, que son habilidades que nos van a servir para eso, para poder reconocer tanto el terreno, el mapa y los enemigos que hay por la zona.
¿vale? Tenemos utilidad, conocimiento y movimiento. Luego tenemos apoyo y sigilo, que también tenemos tres secciones. Tenemos la de soldado, infiltrado y cuchillo. De hecho, no sé si puedo elegir alguna. Vale, no tengo puntos. Luego tenemos dron y torreta, que es dron, dron de veneno y la torreta. Y ya por último, equipo y artilugios, que está basado todo para lo que es las bombas, adrenalina, granadas de gas, el C4, etc. Luego tenemos el diario, que en el diario pues nos van enseñando un poco cómo funciona todo el tema. Como veis, tenemos aquí para saber cómo extraernos del mapa, tenemos que ir a una zona de huida, tenemos aquí la tienda de armas y modificaciones, las posturas, las estadísticas, el aguante, la salud, modo máscara y mapa de la zona. Y luego ya las opciones. Dentro del diario tenemos aquí lo que son objetivos de contratos. Tenemos aquí a estos personajes y las estadísticas. Y bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, así que vamos a empezar la primera misión, contrato de disparo largo. Se llama así, pero realmente la sniper es bastante difícil de usar en este nivel porque básicamente nos descubren muy fácilmente. Bueno, lo que tenemos que hacer es eliminar a estos tres tipos y luego sabotear las antenas del satélite. Lo más fácil yo creo que es sabotear las antenas del satélite y luego ya pues poco a poco ir eliminando a los tipos estos. Tenemos que matar a un montón de personas. Aquí tenemos los coleccionables. Así que bueno, vamos a darle a empezar contrato. Y listo. Aquí tenemos lo que viene siendo los cuatro modos de juego. Tenemos el modo tirador, tirador de primera, francotirador veterano y todo y tirador experto. Yo he jugado el francotirador veterano y os puedo asegurar que es muy difícil. Tirador experto ya es mucho más. No es por el tema de cómo saber disparar, sino por el tema de que los enemigos, la IA, si te descubre, estás muerto. Literal. Así que voy a poner tirador de primera. Raven, que será modo normal. Y aquí tenemos una cinemática donde nos empiezan a explicar un poco lo que tenemos que hacer en esta misión. We're dropping you onto a plateau located within range of all three targets. Control, do you read? Bueno, voy a saltar esta parte. Roger, Raven. What's your status? I've exited the helo, and I'm commencing recon of the plateau. Intel indicates light foot patrols and some forward observation posts only. Proceed with caution, and you should reach the sniper hides with little opposition. Understood. The plateau will provide you with three OPs which overlook each target location. It should give you a good line of sight on any hostiles. Sounds like a piece of cake, except for the range, and with no spotter. I'm confident you won't miss. It's one of the reasons we picked you. No pressure, then. Let me know when you've reached the first OP. Roger that. Raven out. Un dato bastante interesante de este título es que a diferencia del 1, somos un tío, somos un hombre. En el 1 éramos una mujer. Mirad, ahí hay un soldado, pero no lo puedo ver desde aquí. Tengo que bajarme aquí. A ver si no me ven, ¿eh? Vamos a eliminarlos silenciosamente sin que nos detecten, sin gastar balas. Vale, voy a coger su cuerpo y lo tiro aquí. Esto me recuerda muchísimo al Metal Gear. Por eso me encanta.
Y ya os digo, lo mejor es coger su cuerpo y esconderlo en los matos para que no lo encuentren. Pero no antes de haber rebuscado en su cuerpo. Para la gente que se pregunte si les tirará el juego en su PC, yo estoy jugando con una GTX 1070 Ti y me va súper fluido. Obviamente no lo puedo tirar en Ultra porque si no explotaría el PC, lo que viene siendo la gráfica. Pero ya os digo que va muy fluido, va genial, sin problema. 60 FPS, así que con una 970 seguramente también os iría muy fluido. De hecho, yo el 1 lo jugué con una 970. No lo había marcado, pero bueno, ya está. Voy a por ti, compañero. Ahí no... No puedo conseguir el material que tenía. I'm heading for the OP overlooking the port. Vale, voy a buscar a los soldados. Vale. Explosivos, perfecto. Hostia, como para que me vea, ¿sabes? A ver, ¿dónde hay más? Hay más seguro, pero estarán escondidos en alguna caseta o cosas así. Allí creo que no hay nada ni nadie. Son casetas abandonadas. Y creo que no hay más. Creo. Podríamos bajar tranquilamente. Que no pasaría nada. Vale, voy a ir a pie porque la sniper no la podemos utilizar. Ya os digo que la sniper no tiene silenciador. Nos escuchan y ya desde el principio vendrían a por nosotros. Tenemos que ir con cuidado. Y ver si por aquí hay más soldados, porque seguramente hay alguno que se me haya escapado. Vamos, 100%. Este tío que está de espaldas. ¡Wow! Me lo quería cargar a cuchillo, pero bueno. Ahora ya. Es tarde. No quiero que lo encuentren. Así que mejor lo escondo. Creo que mejor será matar a esos de allí y desde allí ir avanzando hasta donde están las escaleras y matar a todos esos. Despacito y con tranquilidad. Mierda, mierda. Oh, y ahora se acerca otro, tío. Que no te la presto.
A ver si van hacia el sonido de la piedra. Vale, se han dado cuenta, pero... Vale, sí, me han visto. My God. Vale, ha sido una jugada bastante mala. Lo reconozco. En mi mente se veía mejor. Vale, ahora empezamos otra vez desde aquí. Bueno. Está bien porque si no, cargar desde un punto donde te ven. Vale, no, no me han visto. I'm heading for the OP overlooking the port. Good. We just received some fresh intel on Zaza. He may be conducting a deal today. Our sources tracked a known weapons supplier crossing the border earlier and heading on the main road to that location. If we're lucky, we'll catch them both. Do you have anything on the supplier's ETA? No sé qué está haciendo ese personaje ahí, pero parecía que se estaba haciendo caquita. Look for a hostile station near one of the comms relays. I'm sure they've heard the chatter. And probably won't be asking him nicely. Vale, voy a intentar matarlo por la espalda. A ver si esta vez no me ve. Porque si me ve la hemos cagado. Otra vez. No debería verme, pero bueno. Uf, bueno, por si acaso. Este aquí se queda porque total no lo van a ver. No creo que vengan hasta aquí, la verdad. Esta vez voy a ir por aquí. A ver si por casualidad puedo llegar hasta donde las escaleras. Fácilmente, sin que me vean. Uf, buenísimo. Al pasto. Vamos por aquí, a ver si puedo. Creo que sí. A ver, aquí lo único que me estorba es el soldado ese de las escaleras. Los demás están mirando hacia allí y no me dan más. Y ahora que está mirando con los prismáticos, puedo aprovechar y acercarme. Buenísima. No sé qué hay aquí dentro, ¿eh? Es la primera vez que entro. Saltar. Vamos a coger carrerilla. Buena, buena. Qué guapo, tío. Es que se ve el humo y se ve todo. Y eso que no estoy jugando en ultra, estoy jugando en modo normal, ¿eh? Los gráficos normales, o sea...
Ya que los juegos de hoy día, aunque los pongas en ultra o normal, tampoco se diferencia mucho. O al menos, bueno, yo estoy acostumbrado, siempre he jugado en normal. Nunca he podido jugar en ultra a tope. Y bueno, estoy acostumbrado. Caballero, ha llegado tu hora. No sé qué estaba haciendo aquí, pero bueno. Inventario lleno. Lleno, 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 lleno. No hay más por aquí. No hay más soldados. Qué raro. Hay Control, una it's caja Raven. aquí. I'm in position above the port. Copy that. Plan your shots carefully. Zaza's likely to run if you miss. So no alarms? Well, not before Zaza is dead, at least. Vale, vamos a ver lo que vemos desde aquí. Oh, sí que se acerca súper, súper potente la mira, chaval. No sé lo que tengo que hacer ahora, ¿eh? Creo que tengo que matar a un soldado. Mira, allí hay uno. Hay muchos soldados. La verdad que se ve increíble. Oh, para hackear, ¿esto qué es? A ver. Caja de control de la puerta. Perfecto. Vale, bueno, antes de terminar aquí, quiero enseñaros cómo funciona el sniper, ¿vale? Lo he dejado para final porque es el momento más bueno de todos. Vale, ahí hay uno. Bueno, quiero ir a uno que no tenga movimiento, por ejemplo, este. Este está a 1105 puntuación, ¿vale? De distancia. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí 1100. Vale, a ver si me sale la primera. Tiene que ser 1105. Más o menos tiene que ser por aquí. Por aquí. A ver si me sale la primera. No, he fallado. 1105. Tiene que ser aquí, más o menos. Mil ciento seis punto un metro eliminado. Vale, ahora tenemos que eliminar a otro porque es que quería ver cómo le explota la cabeza a alguno de ellos, pero alguno que esté este por ejemplo, este 1111. A ver si me sale la primera, ahí va la cabeza, esta va la cabeza. Oh. Le revienta la cabeza. Ahora vamos a ir a por este. Es que si se pusieran los dos juntos. Ay, 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 ay. No. Not good. Don't let the bastard get away. I'm on it. Ah, está allí el objetivo. Base, we have target position. Mortars ready. Qué va, no le dais desde aquí. Control, Lima 2-5. Continuing mortar fire. Stand by.
No llego, ni de coña. 1152, o sea, tiene que ser más o menos por aquí. Nada, que va, no llego. HQ, this is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. The target's in the wind. He escaped. Contrato fallido. Bueno. Bueno, señores, hasta aquí este pequeño análisis gameplay. Espero que os haya gustado, porque el juego está muy guapo, os lo recomiendo. Y nada, si es así, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Oh!